Bueno, señores, ay, ya, ya. Ay, ya, ya, y cuánta algarabía, cuánta gente estuvo paseándose por las calles del Bronx, las calles del Bronx en Nueva York, que vieron desfilar miles de dominicanos entusiastas, de dominicanos orgullosos de su país, que pusieron en alto el patriotismo en el desfile de la gran parada del Bronx allá en Nueva York. Ese desfile famosísimo, la gran parada del Bronx, pues es un escenario en donde miles de dominicanos se congregan para expresar su patriotismo. La algarabía de los dominicanos se inició en esa parte desde las 9 de la mañana, cuando comenzó este gran desfile, del Bronx, donde se dan cita muchos dominicanos, muchas carrozas, muchas empresas, la exhibición de los colores patrios en gorras, franelas, cintillos y vestuario de diferentes diseños, expresando el amor por la República Dominicana, caracterizan este día de desfile allá en el Bronx. Los dominicanos, cuando se trata de este desfile, desafían el calor. No importa que la temperatura esté como esté, la gente va a la calle, los dominicanos aprovechan y van a expresar este amor por su patria. Y el desfile, como siempre, es aprovechado por figuras del arte, peloteros, políticos, líderes comunitarios, concejales, asambleístas y empresarios, niños, jóvenes, adultos. Todo se observa en este desfile, donde la gente acude en grupo, van en familia a disfrutar de lo que sucede en ese gran desfile. Las ventas de casetas y puestos de accesorios, gorras y emblemas de banderas, son aprovechados estos lugares por vendedores que van desde temprano a expresar, pues, su solidaridad, pero también a negociar, a buscar. Y uno que tuvo un gran recibimiento en ese desfile y una gran algarabía y mucha gente respaldándole fue Ramfis Domínguez Trujillo. Arno, muéveme el video para que la gente pueda ver lo que pasó allí, lo que pasó en este desfile con Ramfis Domínguez Trujillo. Vamos a ver cómo la gente estaba allí esperando, cómo los simpatizantes del PEP, del partido de Ramfis, yo no veo el video todavía, no lo han puesto. Cómo la gente de el partido de Ramfis, pues estaban allí esperando a Ramfis en esta gran parada del Bronx allá en Nueva York. Pero muchas personas que acudieron a esperar que Ramfis Domínguez Trujillo pues se diera una vuelta por el gran desfile. Y esto fue, señores, algo extraordinario lo que pasó con Ramfis allí, porque a Ramfis se le dificultó hasta avanzar en el desfile, porque todas las personas querían tirarse una foto con Ramfis, querían compartir, y esto era algo extraordinario lo que estaba pasando en aquel lugar con Ramfis Domínguez Trujillo, que estuvo pues avanzando lentamente en este gran desfile que congregó a miles de dominicanos en esa
actividad que es una expresión de dominicanidad, una expresión de el esfuerzo de la comunidad dominicana allá en Nueva York. Pues ahí estaban, señores, los miembros del partido de Ramfis acompañando a su líder en este desfile del Bronx. Ramfis estuvo pues muy bien acompañado, caminando como de costumbre en medio de las personas en este gran desfile. Es algo que, señores, muy elocuente lo que está pasando con Ramfis en Nueva York y otras comunidades donde viven dominicanos en el exterior. Es indiscutible el gran respaldo que tiene Ramfis Domínguez Trujillo y el gran entusiasmo que hay entre los dominicanos que quieren que Ramfis pues sea candidato presidencial. La gran comunidad dominicana en el exterior es la que está impulsando esas aspiraciones de Ramfis. Y por eso, este tipo de manifestaciones, donde quiera que llegue Ramfis, alguna actividad allá en el exterior, la comunidad dominicana se reúne y le muestra ese gran aprecio, ese gran respaldo. Los demás candidatos presidenciales no reciben esa algarabía, ese apoyo. Es más, ni se atreven a participar algunos en un desfile como ese. ¿Usted sabe por qué no atreven a participar? Porque lejos de aplaudirle, la gente lo puede abuchear. Y para evitar un abucheo público en una actividad como esa, pues la gente, hay políticos, dirigentes políticos, que evitan ir a este tipo de actividad. Pero con Ramfis sucede lo contrario. Con Ramfis es que es una algarabía extraordinaria la que hay en Nueva York con sus aspiraciones. Un gran respaldo tiene Ramfis. Y si tiene gran respaldo entre los dominicanos en Nueva York, ¿por qué no lo va a tener con los dominicanos que residen en el país? Hay quienes minimizan mucho lo que es Ramfis Domínguez Trujillo, pero cuidado si despiertan en cualquier momento de ese sueño y se dan cuenta que Ramfis es una realidad y que tiene su respaldo y que hay que tomarlo en cuenta en las elecciones de República Dominicana. Seguimos con más.